Okay, so we're back here, and then we're going to start with the example, right? Which is the one of the most important parts on this video conference. So the example, this is a paragraph, okay? What you are looking at on your screen is a paragraph from an essay, okay? I want you to understand that. Right now, what I want you to do is the next, okay? I want you to identify the main idea, which is a sentence, and the three supporting details in this paragraph. Identify the main idea and the three supporting details and put it on the chat, okay? Le voy a dar para eso 5 minutes. I'm gonna give you 5 minutes for doing that. I don't know, is it clear? I mean, do you got my idea? You got my idea? ¿Entendieron la idea de lo que van a hacer? Yes or no? If not, I can say, please? Yeah, I couldn't hear you. Okay, let me see here. Wow. Lo voy a repetir así en Spanish rapidito, lo que van a hacer. En este párrafo que está acá, que es un párrafo de un ensayo que yo tomé por ahí, lo que ustedes van a hacer es identificar cuál es la main idea, la idea principal de este párrafo, identificar los tres supporting details que tiene este párrafo. Eso es lo que ustedes van a hacer, ¿ok? Main idea and three supporting details, ¿ok? Y eso lo van a poner ¿dónde? Lo van a poner en el chat. Le ponen main idea, 2 puntos y la idea principal, ¿ya? Luego ponen ahí supporting detail. Bueno, creo que lo pueden hacer de un solo. Main idea, 2 puntos. Ponen su main idea y luego ponen ahí supporting detail number one. Y ponen el primer detalle ahí o la primer pista que apoya la main idea. Y luego la segunda y la tercera. Me lo ponen ahí en el chat. Y yo lo voy a estar leyendo. ¿Ok? Come on, empiecen a leer el párrafo, identifiquen la main idea y los three supporting details. Dice Ivalice, main idea, people enjoy the companionship of cats. Bye. Good. Traten de ponerlo todo en un solo mensaje, la main idea y los three supporting details. Porque si no, puede que otro compañero comente después y los supporting details de ustedes van a quedar por allá. Traten de ponerlo en un solo mensaje. Dice Marta, main idea, the companionship of cats. Vaya, hagan eso, relájense, les voy a dar unos 3 minutos. Sí, Milka, main idea, people enjoy the companionship of cats. Very good. Pero traten de ponerlo todo junto con los supporting details de un solo, porque si no se van a perder. Vaya, si no, pónganlo así seguido. Solo denle ahí el espacio nada más, sin hacerlo hacia abajo. Main idea, 2 puntos. Ponen ahí su main idea y luego ponen supporting details. Ya les voy a mandar ahí como supporting details 1. Y luego ponen ahí el supporting detail, luego supporting detail 2. Y luego ponen el supporting detail y así, algo así. ¿Ok? Sin hacerlo hacia abajo, para que, porque si lo hacen, si le dan así hacia abajo, el enter, pum, los manda de un solo. ¿Ok? Algo así como les acabo de mandar eso, solo que con el texto del párrafo. ¿Ok? Les voy a dar unos 3 minutes para que hagan eso. 3 minutes.
Hello, what's going on? What's going on? Okay. Ay, es bien complicado porque me devuelvo a ver la pantalla y se borra lo que pongo. ¿Por qué, Milka? ¿Por qué sucede eso? No tendría Ay, no que sé. suceder. Lo escribiendo en otro lado y ya después solo voy a copiar y pegar. Ok, perfect. Está bien. Dice Ibelice, supporting detail, cats are affectionate. Este es el primer supporting detail. Supporting detail number two, cats, cats are generally quite playful. Supporting detail number three, cats can be trained. Very good. Ibelice, I like it. Dice Diego Morales, main idea, cat. Vamos a ver, no leí lo de Diego Morales. Cat, supporting detail. People enjoy the companionship of cats. Supporting detail two, who can receive supporting cat? Supporting detail number three, behavior of cat. Good. Marta, main idea, the companionship of cats. Detail one, many cats are affectionate. Detail two, they will snuggle up to be petted or scratch under the chin. Detail three, cats enjoy playing when their owners are participating in the game. Good, like it. Uh-huh, somebody else? Come on, vamos los demás, pongan ahí lo suyo. Vamos a ver, dice aquí, Zelaya, main idea. People enjoy the companionship of cats, supporting detail one, many cats are affectionate, supporting detail two, supporting detail three, ajá, me faltó. Te faltó, Zelaya. Main idea, dice Oswaldo, companionship of cats, supporting detail one, cats are generally quite playful, supporting detail two, they enjoy playing with their owners, supporting detail tú otra vez, sería el 3, cats can be trained. Ok. Good. Dice Allison de la O, main idea, people enjoy the companionship of cats. Detail number one, cats are affectionate. Detail number two, cats enjoy playing. Detail three, cats can be trained. Good, Allison. Ajá, los otros, los demás, come on, habemos 20. En la conferencia, faltan varios. Y dice Enrique, main idea, cats as people's companionship. Supporting idea, number one, resistance to cats. Supporting idea number two, cats enjoy playing. Blah, blah, blah. Cats enjoy playing, supporting idea three, training cats. Okay. Dice Carolina. Main idea, people enjoy the companionship of cats. Supporting detail one, they will snuggle up and ask to be petted or scratched under the chin. And number two, they love to chase balls and feathers. Number three, cats can be trained. Okay, good. Alguien más? Rachel. Companionship of cats. Supporting idea one, cats are affectionate. Two, cats enjoy playing. Three, cats can be trained. Very good, Rachel. Somebody else. ¿Alguien más? Y dice Milka, su main idea. Oops. Milka, main idea, people enjoy the companionship of cats. Supporting detail one, cats are generally quite playful. Supporting detail two, they love chase balls and feathers. Supporting detail three, cats can be trained. Is it Milena Nieto? People enjoy companionship of cats. Supporting detail one, many cats are affectionate. Supporting detail two, they are quite playful. Supporting detail three, cats can be trained. Is it Gabriela, main idea, people enjoy the companionship of cats. Le faltaron las supporting details. Dice Gabo, people enjoy the companionship of cats.
Detail number one, cats are generally quite playful. Two, cats can be trained. Three, a cat can be trained to avoid unwanted behavior or perform tricks. Very good. Vaya. Vamos a darle stop aquí y vamos a continuar. Vamos a darle stop a los comments y vamos a, bueno, ahí pusieron un comentario más. Déjenme verlo. Dice Merlin, main idea, people enjoy the companionship of cats. Supporting detail one, many cats are affectionate. Supporting detail two, cats are quite playful. Supporting three, cats can be trained. Good, Merlin, I like it. Bye. Ahora sí, enfoquémonos todos aquí en el párrafo. Voy a poner aquí la herramienta de escribir para ir señalando. Enfoquémonos todos en el paragraph. Y la main idea, todos la hicieron excellent, dice, in the first place, people enjoy the companionship of cats. But estamos hablando de que people enjoy the companionship of cats es la main idea en este paragraph, ¿ok? Obviamente, el tema principal del que habla todo el ensayo es cats, acerca de gatos, ¿ok? Pero en este párrafo específicamente vamos a hablar de la compañía de los cats, ¿ok? Es como lo específico. En este párrafo vamos a hablar companionship of cats, ¿ok? Y cómo la disfrutan la people, ¿ok? La people. Entonces, tenemos el primer supporting detail y es que cats are affectionate. Hasta ahí. Ese es el primer supporting detail. ¿Por qué? Porque luego sigue diciendo, voy a poner otro color para no confundirnos. Este, vamos a ver. ¿Qué color pongo? Vamos a poner un azul. Dice, aquí continúa diciendo, they will snuggle up and ask to be petted or scratched under the chin. Who can resist a purring cat? ¿Ya? Hasta ahí estamos hablando de que cats are affectionate. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que ver con este supporting detail que dice cats are affectionate. ¿Ok? Hasta ahí hablamos nosotros. Vaya, lo que nosotros vamos a poner cuando estemos haciendo como el outline del ensayo, vamos a poner nada más cats are affectionate. De eso se sacaron todas estas otras ideas que yo subrayé ahí. ¿Ok? Pero el supporting detail es cats are affectionate. Vamos a ver entonces. ¿Cuál sería el supporting detail number two? Dice, if they are not feeling affectionate, cats are generally quite playful. Vaya, cats are generally quite playful. Esto de que they are playful es el second supporting detail. ¿Por qué? Porque ahí ya no está hablando de affectionate. Ya está hablando de que son playful. ¿Ok? Entonces ya es otra cosa de la que está hablando. Siempre tiene relación con el tema, porque no es que vamos a hablar de diferentes topics, tiene relación con el tema, pero ya es otro punto, por así decirlo. Entonces, luego dice, they love to chase bows and feathers or just about anything dancing from a string. Especially enjoy playing when their owners are participating in the game. Hasta aquí, hasta ese punto, yo estoy hablando de que son playful. ¿Ok? O sea, estoy describiendo ese supporting detail que dice cats are generally quite playful. Lo estoy describiendo en mi párrafo. ¿Ok? Luego, entonces, ahí ya tenemos dos supporting details. Ya identificamos la main idea y los dos supporting details. Vamos con el tercero. Sería cats can be trained. Esto de aquí, de que cats can be trained, es el tercer supporting detail. ¿Ok? Vamos a ver qué sigue diciendo el párrafo. Dice, using rewards and punishment or just like with a dog, a cat can be trained to avoid unwanted behavior or perform tricks. ¿Ya? Ahí nosotros describimos ese supporting detail que dice cats can be trained. Lo describimos en esas líneas que acabo de subrayar. ¿Ok? Entonces, así es como se hace. Tenemos los tres supporting details y los vamos... O sea, tenemos el detail ahí. Cats are affectionate. Luego lo describo. ¿Por qué digo yo que cats are affectionate? Luego, cats are generally quite playful. ¿Por qué digo que son generally quite playful?
Y luego cats can be trained. ¿Por qué digo que puede, que that they can be trained? ¿Ya? Lo describo. Y todo esto, esto va relacionado con lo primero que dice people enjoy the companionship of cats. Que las personas disfrutan la compañía de los cats. Todo va relacionado con eso. ¿Ok? Entonces, ahí está. Esa es la manera en la que se desglosa o se identifica o se escribe un paragraph en un essay. ¿Ok? Quiero, ahorita que tienen esto aquí, voy a... Permítanme, había olvidado si le había dado grabar, pero sí está grabando. Thanks God, thanks God. Ok. Voy a borrar esto que acabo de manchar acá y vamos a pasarnos a la siguiente slide. Vaya, si se fijan acá, esto es lo que ustedes van a hacer, miren. Aquí dice, main idea and details organizer. Esto que está aquí, lo voy a encerrar, otra vez voy a manchar. Esto que está aquí, uy, lo voy a poner un rojo, no se mira el azul acá. Vaya, esto que está aquí, es lo que ustedes van a hacer. Esto que está aquí es el trabajo solo de un párrafo. Ok, de un párrafo. Eso es lo que yo quiero que ustedes me saquen en el ensayo que yo les puse, que ya les mostré. Por ejemplo, del párrafo que acabamos de ver, dice, main idea, people enjoy the companionship of cats. Supporting detail one, así en orden, cats are affectionate. Supporting detail two, cats are generally quite playful. Supporting detail three, cats can be trained. Ok, esto es lo que van a hacer ahorita. Por el momento, no me van a escribir un ensayo, por el momento. ¿Ok? Pero vayan agarrando la idea de cómo se escribe un ensayo, porque lo vamos a hacer en su momento. ¿Ok? Pero por ahorita no. Solo quiero que ustedes me identifiquen esto en el ensayo que yo les he dado. ¿Ok? Ahora, para la introducción, no lo van a hacer así con el supporting detail 1, supporting detail 2 y supporting detail 3. Solo van a, en la introducción me van a identificar la idea principal de la que habla todo el ensayo. Y en la conclusión, igual me van a identificar cuál es esa oración que encierra toda la idea de todo el ensayo, ¿ok? Pero en los párrafos del cuerpo del trabajo sí lo van a hacer así como este. Recuérdense que en el ensayo que les he dado tiene 4 párrafos de cuerpo de trabajo, así que esto lo van a hacer 4 veces, más el de la introducción que va a ser el primero y el de la conclusión que va a ser el último, ¿ok? Vamos a continuar acá, let's see. Dice aquí, now it's your turn. Puse now it's your turn porque pues le toca ahora a ustedes hacer la actividad. Tenemos estos 2 videos que les recomiendo se los vean. Son bien cortos. 3 minutos, 4 minutos creo. Y explican bien esto de los supporting details. ¿Ok? Esos videos que están en YouTube. Les recomiendo que se los vean antes de hacer su actividad. Y aquí tenemos las instrucciones. Right? Dice, read the instructions for the activity of the week. Main subjects. And identify the main subject for the introduction. Vaya, aquí les dice qué es lo que van a identificar, miren. Perdón. Me pasé acá. Por escribir me pasé. Vaya, hoy sí. Dice, main subject for the introduction. En la introducción solo, ¿cuál es el tema principal? ¿Dónde lo describe? Tiene que ser una oración eso. ¿Ok? Puede ser un poquito larga. Luego dice, the main idea and supporting details for the body paragraph. La idea principal y los supporting details en cada párrafo. Y luego, en la conclusión, the sentence that enclose the conclusion. En la conclusión van a buscar cuál es la oración, que también puede ser un poco larga, que encierra como la conclusión de todo el ensayo. ¿Ok? ¿Dónde van a hacer esto o en qué documento? En el ensayo que yo les he compartido, que ya les mostré hace un momento y que lo puse ahí en Canvas. ¿Ok? ¿Dónde lo van a hacer? En un documento de Word. ¿Ok? Y quiero que le pongan siempre una carátula profesional. Aquí dice Add a Professional Cover Page. ¿Ok? Y les voy a dar hasta el miércoles, como les había dicho. Wednesday, August 25th. ¿Ok? Vale el 10% okay. De el 30%. Ah, aquí le puse del First Lab. Este ya es del segundo laboratorio. Ahí me equivoqué. ¿Ok? Este ya es del segundo laboratorio. Déjenme ver cómo lo puse acá en... Espera, alguien me escribió acá. 6 exercises. Sí, van a ser 6 por todos. Bueno,
Déjenme, les dejo de compartir esto y les voy a compartir otra vez el documento para explicarles mejor. Vale, les comparto el ensayo con el que ustedes van a trabajar. Esto está en Canvas. Vale, ¿lo pueden ver? Confirmen. ¿Yes? ¿Pueden ver el ensayo? Yes. Okay, good. Yes. Perfect. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, aquí está el primer párrafo. El primer párrafo que es la introduction. Ustedes van a ahí a identificar nada más cuál es the main subject, el tema principal de que está hablando y dónde posiciona ese tema principal. ¿Ya? Aquí, miren, empieza diciendo, malaria is an infectious disease caused by parasites that are transmitted to people through female anopheles mosquitoes. ¿Ok? Y hasta aquí. Esto podría ser el main subject de la introduction. Yo no sé, podría ser. Y luego acá en cada párrafo, en este, me identifican la main idea y los tres supporting details. Acá también me identifican la main idea y los tres supporting details. En este otro también la main idea en los tres supporting details. Y en este otro también la main idea en los tres supporting details. Y en este último, la oración que encierra la conclusión de todo el ensayo. ¿Dónde está concluido todo el ensayo ahí o resumido todo el ensayo? ¿Ok? Eso es todo. Quiero que me lo pongan ordenado, así como yo se los he mostrado ahí en la diapositiva. Puse main idea, dos puntos, a la par la main idea. Supporting detail one y a la par el supporting detail. Y así quiero que me lo hagan en ese mismo formato. ¿Ok? Les voy a compartir ahora en Canvas. Y ahí en Canvas creo que, no sé si puse más detalles. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Aquí vamos. Main idea and detail organizer. Y aquí está. Sí, aquí dice, mira, vaya, el porcentaje ahí en la presentación lo puse mal, es el 15% del segundo laboratorio, ¿ya? Ese vale el 15% del segundo laboratorio. Esto es lo que venía a chequear acá. Vaya, y el formato en lo que ustedes me lo van a hacer es en este, miren. Para la introducción solo le van a poner introduction y ahí van a poner el párrafo o la oración o lo que ustedes consideren que encierra la introducción, ¿ya? Luego, para los cuatro párrafos, lo van a hacer de esta manera, poniendo main idea for paragraph one, luego supporting detail, los tres supporting details para el primer párrafo, luego para el segundo, para el tercero, para el cuarto, y luego la conclusion, la oración que encierra la conclusión. Y eso es todo, ese formato van a utilizar. Aquí dice, no, nota, siga este formato. ¿Ok? Y ahí está. No sé si tienen questions, preguntas. O sea que solo para la introduction solo va a ser la oración y ya para los párrafos sí ya va a ser como la supporting details para cada párrafo. Para la introducción y la conclusión va a ser así. Solo la oración que encierra la introducción y la oración que encierra la conclusión. Ya para los párrafos que forman el cuerpo del ensayo, ahí van a identificar la main idea y los tres supporting details. Ok. More questions? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Juan. No, teacher. No more questions. There are no more questions. Ok. Si les llega a surgir una question cuando estén haciendo el work, el trabajo, ¿ya? La homework. Me la escriben en WhatsApp. No hay ningún problema. Y, wow, eso sería todo. Entonces, pónganle mucha atención a esto porque en su momento vamos a escribir un párrafo de principio a fin. ¿Ok? Sí. Y me van a hacer un outline. Así como esto que van a hacer ustedes, lo que van a identificar es el outline. Como quien dice, el machote para escribir mi ensayo. ¿Ya? Eso es lo que van a identificar. Las ideas principales ya ven organizadas y todo. En su momento ustedes van a hacer eso desde cero y van a escribir todo el ensayo. Así que vayamos poniéndole atención a cómo se hace esto para que lo hagamos bien, ¿ok? Mister. Ok, perfect. Entonces, eso sería todo. Chicos, chicas, cuídense mucho and have a good afternoon, ¿ok? Bye bye. Bye.
Creo que Araceli le estaba hablando. Araceli, hello. Lo siento, Araceli. ¿Dónde está? Hola. Hola. Ah, diciendo que... ¿Sí? Que el párrafo ese de malaria es el que vamos a identificar todo eso. Ese ensayo que les compartí ahí de la malaria es donde van a sacar todo eso. Exactamente. Eso está ahí en Canvas. Ok, gracias. Ok. Another question. Otra question. Si a alguien se le ha ocurrido, puede hacerla en este momento. Me, teacher. I have a question about if you want the homework in the same Word document or in another Word document. I mean, if you want that we perform the homework in the Word document where appeared the paragraph or in another, just the solo como las muy respuestas, digamos. Ah. Sí, ese va a ser en otro documento, totalmente aparte de ese que yo les he compartido ahí. Ok, ustedes van a abrir su propio documento de Word y ustedes me van a entregar solo eso que yo les he pedido. No tiene que ir el párrafo ahí de principio a fin. Solo lo que okay, yo les he pedido. Good. Ok. Another question? No. Ok, entonces en ese caso, chicos, have a good afternoon. Y nos seguimos viendo, ¿ok? Si tienen cuestiones, me las hacen ahí a WhatsApp. Bye, bye. 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 Bye, bye.